ven y lloro. Fracaso del Madrid. Hay dos. Hay un alguien que gana, que es el United, y hay alguien que pierde, que es el Madrid, me han dicho los comentarios. Y por ahí también lo dicen en la prensa británica, in your face, y no sé qué. Puede que el United gane, puede, no lo discuto, es cuestionable, pero puede que gane, pero el Madrid no pierde. El Madrid no pierde nunca. El Madrid hubiera perdido si hubiera cambiado su estrategia para fichar a Lloro, y me explico. El Madrid no negocia. El Madrid oferta al chaval el precio que el Madrid considera justo. El Madrid oferta al chaval el rol que tiene, debe tener por su edad. Para el Madrid dice Lloro, tú eres el cuarto central de un equipo que tiene a Tchouaméni, a Rüdiger, a Alaba, habilitado y bla, bla, bla. El cuarto central eres tú. Si te lo curras, vas a jugar. Si te lo curras, menos vas a jugar. En el cuarto central. Creemos en ti a largo plazo y creemos que si te lo curras vas a ser titular. Vale. Te ofrecemos un dinero acorde a lo que tú eres ahora, una progresión para poder ser central del mejor equipo de la historia y un dinero justo para el Lille. Este de los cojones. Perfecto. El Madrid solo puede fichar con esas condicionantes. Si el Madrid hubiera cambiado cualquiera de esos parámetros, se estaría tirando el tiro en el pie a pesar de traer a Lloro y perdería cuando parece que gana. Vale. Si el Madrid le ofrece a Lloro más dinero del que un chaval de 18 años merece ganar, existe una cosa que se llama la escala salarial. Vale. Que es que en club chuqueros como el Barça no se contempla. Ellos negocian cada contrato de forma individual y sin ningún tipo de visión global, porque la visión global no la puede tener un presidente que mira para abajo y no se ve la minga desde que estaba en el instituto. Vale, entonces no tiene visión global. Una persona que no se ve su propia minga no tiene visión global, pero Florentino obviamente sí. Perfecto. Si tú le pagas a un tío en un rol de 18 años un precio a un rol de 25, como los jugadores son como porteras y se van a enterar, automáticamente todos los del rol de 25 te van a decir yo quiero ganar más. Y todos los del rol de 18 te van a decir yo quiero ganar más. Y lo que es, yo le subo un poquito a Lloro porque voy a apretar un poco que se pone duro. Le supone un incremento de masa salarial porque todos los demás ven que el rol no se ha respetado y piden su parte del pastel. Por eso es muy importante. Fundamental, la masa salarial. El Madrid nunca ficha rompiendo la masa, coño. ¿Cómo se llama esto? El rango salarial. La palabra está ahí. Ahora sigo que me ha atrancado. Yo creo que tiene que ser por la jefe. Venga, valor. ¡No lo toque! ¡No lo toque! ¡No lo toque! ¿Qué es del Barça? ¡Valor! ¡Valor! ¡Que se cae el móvil! ¡Que se cae el puto móvil! Yo. Escala salarial. Fundamental. Estrategia florentiniana. La escala salarial se cumple a rajatabla. Ningún futbolista con un rol superior a otro gana menos que otro. Esto es fundamental. Vale, perfecto. Y esto... Esto de las escalas salariales es muy importante. Y el hecho de que todos los jugadores sepan que para jugar en el Madrid tienen que sacrificar salario potencial para poder jugar el mejor equipo del mundo, el Madrid no te va a decir, y yo te quiero, te necesito. No. Cuando el Madrid te llama, te está haciendo un favor. Cuando el Madrid te llama, es un privilegio que el Madrid te llame. Con lo cual, tú tienes que aceptar el sueldo de ese privilegio, el que te diga. Y si no, te vas a la venta del nabo. Y esto, por lo tanto, cuando un futbolista no llega al Madrid, no es una derrota, es una victoria. Que es que la gente no entiende nada. Porque no entiende nada, porque hay gente es muy corta. Entonces el Madrid gana cuando ficha y gana cuando deja de fichar. Gana siempre. Cuando Cristiano, por ejemplo, dijo, yo he ganado la Champions, yo tendría que llamarse Cristiano Fútbol Club y quería que le pagaran la multa de Hacienda. ¿Qué hizo Florentino? ¿Qué hubiera hecho Laporta? Lo que hizo con Messi. Yo te pago todo. Tú ahí eres Cristiano y te pago todo. ¿Qué dijo Florentino? Me das 100 kilos y te piras.
fue un drama, hoy me ponía Cristiano. Y en el largo plazo estás ganando, porque queda clarinete que primero va el Madrid, su estrategia. Primero va la estrategia y después va todo lo demás. Y nadie se va a subir a las barbas. Y el único caso puntual que nos iba a llevar a joder la estrategia, que fue Mbappé, nos vino a ver la Virgen María. Y conseguimos no ficharlo. Porque cuando el primer intento de fichaje de Mbappé, el año que ganamos la Champions, el Madrid necesitaba más a Mbappé que Mbappé al Madrid. En la eliminatoria aquella famosa del fallo del portero de Donnarumma, Mbappé nos estaba masacrando él solo. Y el Madrid tenía a Vinicius, que era un protozo, a Rodrigo, que era un protozo, y a Benzema, que estaba ya mayor. Perfecto. Ganamos la Champions ese año. Mbappé dice que no viene. Y automáticamente, vale, todos esos privilegios pecuniarios que iba a recibir Mbappé, Florentino dice, mira, yo no me vengo de ti, tú puedes venir cuando quieras, entendemos que has tenido mucha presión, que esto es una presión enorme, haré un vídeo de esto, pero por supuesto, cuando vayas a venir al Madrid va a ser con las condiciones del Madrid, que es lo que ha pasado ahora. Mbappé llega al Madrid con condiciones de Madrid. Mbappé, prácticamente, pues, sí, prácticamente, Mbappé nos sale gratis, pero gratis, pero es que no gratis, es que le ganamos dinero. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me va a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid. ¿Cómo la? 1, 2, 3. ¡Madrid! Una cosita que quiero comentar, ¿vale? Sobre el tema de Lloro. Vale. ¿Por qué Lloro ficha por el United? Lloro ficha por el United porque el Madrid va detrás de Lloro. Esto parece mentira, pero así es. El Madrid tiene unos jugadores tal, como el Calafat y tal, y sigue a los jugadores. Tiene por ahí algún algoritmo, alguna cosa, porque no es normal que el Madrid siempre acierte en los fichajes. Perfecto. El Madrid es top buscando chavales jóvenes. Le explica desde mucho antes que has nacido para jugar en el Real Madrid. Tú no renueves y tú algún día jugarás en el Real Madrid, porque has nacido en jugar en el Real Madrid. Los chavales siguen su evolución y llega un momento que el Madrid va por ellos. El United ficha a Lloro. A Lloro no lo conocía ni la madre, que es pareu. Y el United ficha a Lloro porque el Madrid va detrás de él. ¿Y por qué se entera el United que el Madrid va detrás de él? Porque el representante de Lloro es Jorge Mendes. Jorge Mendes, ¿vale? Un tipo que necesita infinito dinero para comprar sus infinitos yates. Es un tipo nacido para hacer negocios con el Barça y no con el Madrid, ¿vale? Entonces, es Jorge Mendes el que le jode el fichaje al Madrid. Y el Madrid, a partir de ese momento, ¿vale? Jorge Mendes tenía mucha fuerza al Madrid con Mourinho, Cristiano, esta gente. El Madrid le había metido una pequeña patada en el culo. Con Lloro estaba en plan expectante a ver qué nos hace este tío. Y cuando este tío ha hecho esta puñalada trapera, ¿vale? Porque estoy convencido de que la presión que ha recibido el chaval ha sido de su club y también ha sido de él, del Jorge Mendes, porque si el Jorge Mendes es listo, le dice, y yo tú, ahí, hasta el último día, el 30 de agosto te ficho por el Madrid. No pasa nada. Pero es así. Perfecto. Bueno, pues Jorge Mendes también llevaba a Asensio y lleva a Lunin. Pues fijaros lo que ha hecho el Madrid. El Madrid, antes de que Lloro fuera al este, pedía por Lunin 15 millones de euros. Hoy sale la noticia, hoy, el día después, que el Madrid, José Félix Díaz, cuando José Félix Díaz escribe en el Marca, José Félix Díaz es el seudónimo de Florentino Pérez. Vale. Y José Félix Díaz dice, Lunin vale 30 millones de euros. Ayer valía 15 y hoy vale 30. Méndez, esto es para ti, Méndez. Perfecto. Tú le has quitado al Madrid a Lloro y de momento vas a soltar 15 kilos para soltar, para atacar el Lunin. Y una cosa muy importante en la estrategia te consigue una mejor capacidad económica y la mejor capacidad económica te permite implementar tu estrategia. Esto es un win-win de manual. Jorge Mendes sabe que habla con el Madrid y Jorge Mendes sabe que aunque a Lunin le quede un año de contrato, ¿vale? O suelta 30 millones o no sale. Si llega el día antes con 29 y medio, el Madrid dice, no sale. Y no sales. Y esto de la estrategia es, aunque parezca en el corto plazo, insisto, que pierdes, en el largo siempre ganas. Lo mismo pasó con Asensio. Asensio era Jorge Mendes. Y el Madrid lo tasó en lo que fuera, 20 kilos. Y Asensio no pagó los 20 kilos y cumplió su contrato entero. Y habría gente que dice, yo habría que haberlo rebajado para sacar dinero. No, que no. Es mucho más importante
tu estrategia. Es mucho más importante que todos los chusqueros que negocien con el Madrid sepan que cuando el Madrid dice A, es A. Y no cambia de opinión. Esto es fundamental. Es más importante que A sea A y quede claro que no va a variar de ser A. Aunque un año puntual te haga chuparte a Asensio y perder dinero, o aunque el año que viene nos chupemos a Lunin y salga gratis. Esto, estas pérdidas en el corto plazo, lo que digo yo, la táctica, se pierde una batalla y se gana la guerra de que todo el mundo que negocie con el Madrid sepa que cuando el Madrid pone un puto precio es para cumplirlo. Y si no se cumple, no salen. Espero haberme explicado. Me dicen por ahí los comentarios que hay youtubers que me están copiando. Hay que copiármelo con salvo los huevos. Copiarme mi argumentación. Pero a ver si tenéis cojones. Cojones. Y yo de copiarme el acento andaluz, que no es tan fácil. Mira. Copiarme esto. El Barça es un mojón. Un mojón. Mojón. Venga. Valor. Valor. Sí, a la madre. Venga. Apreté un Florentino y yo te quiero, cojones.